Hola a todos. Oigan, este video es sobre mi escuela de nutrición, sobre el Institute of Integrative Nutrition, o sea, mejor conocido como IIN. Y la razón por la que decido hacer este video es porque a lo largo de este año en el que he estado estudiando en esta escuela, siempre que subo algún post de que estoy estudiando mis módulos o que tengo un examen o últimamente que ya casi termino, me llegan muchos mensajes privados para preguntarme detalles sobre esta escuela. Principalmente, ¿cuál es mi opinión? Porque la información sobre la escuela, o sea, cuánto dura, cuánto cuesta y de qué se trata, pues le pones ahí en Google y te va a aparecer la página oficial de la escuela y los 1,000 reviews positivos de todos los alumnos que aman la escuela. Pues que obviamente la escuela pone en su página de internet. Entonces, lo que ustedes me preguntan es qué pienso yo y cuál fue mi experiencia sobre la escuela. Entonces, aquí les va mi review, mi experiencia personal, no pagada, no patrocinada, no nada, no influenciada, sobre cómo ha sido este proceso de un año de estudios con este Instituto de Nutrición Integrativa para mí. Entonces, primero, ¿de qué se trata la escuela? Bueno, es una escuela que es online, tiene sede en Nueva York. Yo entiendo que en algún momento sí fue una escuela como presencial, pero ahora se dedica a lo online y tiene nada más como varias veces al año como eventos en donde van diferentes personas, especialistas, a hablar sobre temas como en un auditorio enorme lleno de público. Y justo eso es lo que recibimos nosotros online. Ahorita les explico mejor. Entonces, dura un año lo que yo tomé, pero también existe la versión en 6 meses, que cuando pregunté resulta que es el mismo material, solamente lo condensan a los 6 meses, entonces es mucho más pesado. El que yo tomé está pensado como para que le dediques unas 2 horas al día más o menos, o sea, unas 10 horas a la semana, entre 8 y 10 horas a la semana, pensando que lo haces diario y que eres una persona que estudia, que trabaja, que tiene hijos, que tiene muchas cosas que hacer. Y la versión de los 6 meses es ese mismo material, pero todo condensado como para que realmente te le dediques 4 o 5 horas al día a todo lo que tienes que hacer. Entonces yo escogí la versión de un año. ¿Se me hizo pesado o no se me hizo pesado? Bueno, hay momentos en los que sí, por el formato de la escuela, que ahorita se los voy a explicar un poco mejor. Y hay veces que para nada, y que en un día me siento y me echo todo el material en unas 4 o 5 horas y ya como que lo estudio todo y ya terminé y como que puedo continuar con el resto de mi semana. Y hay otras donde, claro, se te atraviesa la vida, asuntos personales, viajes, una vacación, una visita, y entonces te empiezas a atrasar y atrasar y atrasar. Y ahí, pues sí se siente como que es mucho material. El formato de la escuela es que todos los lunes, menos los lunes que son feriados en Estados Unidos, porque es una escuela con sede en Estados Unidos, entonces ellos toman tipo el 4 de julio, cosas así que para nosotros no cuentan, pero para ellos son días festivos. Pero fuera de eso, todos los lunes, más o menos a las 8 o 9 de la mañana de mi horario, se libera ese módulo, el módulo que estás viendo, y entonces ya puedes ver todos los videos. Hay más o menos, ¿qué será? Como unos 6 videos por módulo. Algunos duran desde 1 minuto, hay unos de 40 minutos. Y luego vienen como unos slides donde acompañan lo que viste en el video de la persona hablando. Y después, al final, hay como unos foros de discusión para que platiques el tema con tus compañeros. Hay unas tareas, hay bibliografías y hay un examen de la semana que no tiene un valor en realidad a tu calificación, pero sí es como para que te des una idea de si entendiste o no entendiste el módulo. Y son unos exámenes de opción múltiple que la verdad están un poco raros. Entonces, bueno, ves estos módulos y aquí les va la parte en donde les voy a hablar como de lo positivo y de lo negativo, en mi opinión, lo que me gustó y lo que no me gustó. Lo que me gustó sobre la escuela es que habla de muchos temas, ¿no? El fundador Joshua Rosenthal como que expone que la nutrición no solamente es lo que estás comiendo, sino
muchas otras cosas, o sea, desde tu ambiente familiar, tu vida en pareja, qué tan feliz estás, si tienes una práctica espiritual, si, ¿no? O sea, qué otras cosas haces en tu vida y luego lo que, de lo que te alimentas es un poquito un factor secundario. Eso se me hace muy padre porque también es algo que yo creo y ya creía desde mucho antes de meterme a la escuela, que es como todo este ambiente que te rodea es lo que hace que estés o no estés feliz. Entonces, muchos de los módulos se tratan de eso. Muchos de los módulos también están enfocados a cómo ser un coach y como que te enseñan cómo tener más clientes, cómo atraer más gente, cómo encontrar a tu target, cómo manejar las redes sociales, cómo desde la primera consulta que tienes con ellos de evaluación vas a hacer que firmen un contrato de 6 meses. Y honestamente, esa es la parte de la escuela que no me gustó. No me gustó que sentí que estaba como un poco más enfocada a cómo ser biznero, a cómo sacarle como provecho a ser health coach y poder venderle a la gente tu programa de nutrición o de coaching, que a la nutrición en sí. Yo me esperaba que como la escuela tiene el nombre nutrición metida ahí, me iban a explicar cuál es la diferencia entre comerte una manzana y comerte un huevo antes de entrenar, o cuál era la alimentación perfecta si ibas a correr un maratón. O sea, como que yo me lo imaginaba mucho más puntual y mucho más enfocado como a la nutrición, como algo médico, como algo científico, como información puntual. Y aunque la currícula de la escuela sí cubre ciertas áreas de nutrición, la verdad es que nunca se mete a profundidad. O sea, hay como una biblioteca de diferentes tipos de nutrición y de dietas y es de este tamaño y dice 3 cosas. Entonces, por ejemplo, si tú te metes y ves paleo, dieta paleo, te dice, es una dieta en donde la gente trata de comer como se creía que comían nuestros ancestros, entonces se trata de carne y ciertas verduras y limita los granos y los carbohidratos. ¿Así? O sea, creo que hasta en una revista te explican mucho más de qué se trata la dieta. Entonces, en cuanto a esa parte, está muy carente la escuela. O sea, me fui con la misma información de nutrición que yo ya tenía en base a lo que ya sabía, lo que ya había leído, a lo que ya había investigado por mi parte, ¿no? Claro, en las bibliografías te puedes meter y compras otros libros, buscas websites y ya te puedes clavar en algo que te interesa, pero la escuela en sí no te lo ofrece. La escuela lo que te ofrece es tener a estas grandes personalidades, porque muchas son muy importantes dentro del mundo del wellness y algunos de la nutrición, hablando sobre las ventajas de la dieta que ellos practican, más no explicándote los detalles de la dieta, hablándote, por ejemplo, del sistema de alimentación en las cafeterías escolares, hablándote de la importancia de tener un trabajo que te llena o de tener una práctica espiritual o de meditación. Entonces, ahí es donde me quedé un poco corta. Yo personalmente sí quería una escuela mucho más clavada en el aspecto de nutrición y no tanto enfocada al wellness, porque eso es una parte que yo ya recibía de muchos otros lugares en mi vida. Aunque estuvo padre como ya verlo todo en forma e ir como viendo lo que ellos proponen, como que son todas estas partes del bienestar de una persona. Por el otro lado, la parte de negocios me súper sobró y hasta me molestó. Y hubo otros módulos que de plano siento que no son nada relevantes para las personas que no vivimos en Estados Unidos. Porque nos platican, por ejemplo, cómo funciona el sistema de la alimentación en las escuelas, en las cafeterías. Y entonces en México eso ni siquiera existe, ¿no? Cómo funciona el tema de los impuestos sobre ciertos alimentos, que tampoco es relevante, o sea, si no estás en ese país, porque cada país tiene un sistema diferente, ¿no? También
pues había como muchas cositas que eran muy particulares de Estados Unidos, incluyendo cómo se cobra. Ellos tienen como un tabulador en donde dicen, si tú trabajas con este tipo de persona, esto debe costar tu consulta. Y claro, estamos hablando de otra economía, entonces a mí no me parece que nos sirve, pero tienes que ver todos los módulos, te interesen o no te interesen, porque viene en la evaluación al final de cada módulo. Cada módulo tiene su evaluación, que como les dije, no tiene como una validez de calificación, pero hay 4 evaluaciones que son mucho más complicadas y mucho más como de preguntas capciosas. A lo largo del año son esas 4 que obviamente las tienes que pasar. Y también hay unas historias como historiales de salud que tienes que entregar para que te puedas graduar, que creo que son 6. Y hay como unos coaching circles, lo llaman, en donde tienes que verte ya al final, en la parte en la que estoy yo, que yo ya estoy a nada de graduarme, que tienes que verte con otras personas para que te enseñen y practiques lo que has aprendido sobre coaching. Entonces, vuelvo a lo mismo. Perdón, es que estoy sudando porque me está saliendo un bigote aquí en esta humedad. Voy a empezar el video lacia y terminar el video china. Entonces, mi conclusión es que es una escuela muy enfocada si tú quieres ser coach de vida. Como que si tú quieres atender gente que llega contigo y te dice, ¿sabes qué? Como que no me estoy acomodando en la vida. ¿Qué me recomiendas? Porque las personas que salimos de esa escuela vamos a estar capacitados como para hacer unas preguntas muy válidas, ¿no? Como que, ¿cómo estás en tu vida laboral? ¿Cómo estás en tu vida sentimental? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tipo de actividades necesitarías hacer para sentirte más feliz? Y como ir dándole dirección para que tú cada vez te sientas mejor. Por el otro lado, si tú o yo o tus clientes están buscando a alguien que les diga, que les resuelva como, oye, es que empecé a hacer pesas, pero la verdad es que no estoy bajando esos últimos 2 kilos. Esta no es la escuela correcta porque no hay ese tipo de información en la escuela. Y incluso te enseñan a torear ese tipo de preguntas, lo cual a mí me parece muy molesto, porque yo siempre preguntaba, oye, pero ¿qué tal si alguien llega y te dice, ok, yo ya tengo todo esto equilibrado en mi vida, pero yo quiero saber cómo bajar estos 2 kilos de más, o quiero saber cómo preparar a mi cuerpo para un triatlón? Y en ese caso, básicamente los toreas, les dices, ¿pero y por qué quieres participar en el triatlón? ¿Pero qué parte de ti te hace sentir que necesitas bajar de peso? En vez de tener la información necesaria para decir, ah, a ver, tráeme tu comida, lo que estás desayunando, y yo te voy a decir, ¿sabes qué? Aquí te estás pasando de nueces, aquí te está sobrando un postre, aquí métele más proteína, aquí prueba esto. O si alguien te dice, yo quiero ser vegana, por favor, apóyame a tomar las decisiones correctas. Pues la verdad es que no nos dieron esas herramientas. Entonces, no era lo que yo me esperaba, honestamente. Y yo, por mi parte, voy a tener que meterme a otra escuela para aprender lo que sí quería aprender. La escuela sí te enseña lo que promete. En la currícula y lo que te marca al principio, dice, vas a aprender sobre doshas, alimentación vegana, cómo hacer un website, cómo sobre la paleo, sobre la keto, sobre... Sí, entonces sí cumple, pero no se mete a profundidad absolutamente nada más que a cómo ser un coach y cómo tener clientes y cómo hacer un negocio de esto. Entonces, ¿lo volvería a hacer o no lo volvería a hacer? Sí lo volvería a hacer. Sí me pareció que tenía herramientas muy válidas para otros aspectos de mi vida y para evaluar si estaba yo en equilibrio y haciendo las cosas que me hacen feliz. Me encantaron algunas de las pláticas con los especialistas, otros no tenían nada de onda y de verdad me quedaba dormida, literal me quedaba dormida y luego lo tenía que volver a poner y era así de... no se lo recomiendo a todo mundo. Como ya les dije, depende ustedes como qué tipo de nutrición están interesadas o qué quieren hacer con esa carrera después. Sí es caro, los costos los encuentran en línea. Y ver videos online, les juro que ya no quiero volver a ver otro video online porque son un formato muy aburrido. O sea, está una persona
nada más hablando, no tiene gráficos, no tiene, o sea, tiene ahí como que de repente un slide así de lo que están hablando y ya, ¿no? Pero generalmente es muchas horas de estar viendo gente caminando de un lado del escenario a otro con un público en el que, pues, no eres tú, hablando sobre un tema. Entonces, sí me dio lo suficiente para volverlo a hacer. No me dio lo suficiente de lo que yo estaba buscando y no me dio lo suficiente sobre alimentación, honestamente. Pero creo que hay muchas personas a las que les puede servir como para tener esta idea como general de lo que es el bienestar y si después quieren tener una carrera ayudando a las personas a vivir una vida como más estable. Eso creo que puede estar muy padre para mucha gente que se quiere ir como por ese camino. Entonces, creo que eso era todo lo que quería decir al respecto. Ya terminé mi review de la escuela The Institute of Integrative Nutrition, mejor conocido como IIN. Fin.